Vamos a ver, tenemos un error en el Jeep que se queda prendido el tablero y descarga la batería, pero es nueva. Así que pasándole un poco de corriente, ya le pusieron la polea y la banda nueva. En el nombre sea de Dios. Ahora hay que dejar que se regenere. Ah, ya está en su cauce, ahora sí, muchacho. Este sí es mecánico. Sí, es que desafortunadamente, mejor no voy a decir nada. Lo bueno es que ya quedó. Tiene que entrar el líquido. Poco a poco, como todo, flojita y cooperando. Como todo. Ya aflojó. Primero durita, después fue aflojando. Hay que dejarlo unos 15 minutos. Me lo llevo para allá y después al rato lo voy a correr un poco. El tablero este. Ah, la pantalla táctil. Sí, esto no sé cómo. Se queda prendida. No, es que el tablero pienso que el thruster. Ahorita veo cómo la apago. Bueno. Ahí déjala unos 15 minutos. La aceleraste tantito. Sí. Ah. Y ahorita vengo por él, al rato lo voy a correr. A ver si voy a traer algo para que se recargue bien la batería. Arrancado los 15, 10, 10. No, ya quedó. Sí, ya se ve que no hace el ruido, pues sonaba como palomitas de maíz. Tic, tic, tic. Léale, para que vea el ruido. 1500. Esta es una compresora, esta madre. ¿Eh? Es una compresora. Este Jeep es una belleza. O sea, es buen carro. Nunca había batallado con él. De todos los motores estos de la RAM se bloquean a 3500. No deja, se bloquea. Todo esto se protege en una cierta revolución. Bueno, muchacho, muchas gracias por venir y dar el servicio. Ahorita Leonel te paga, ya que es mi tesorero. Así es. Él paga ahorita. Estamos en el mundo mortal. ¿Dólares o pesos mexicanos? Él te paga. Quetzales, euros, francos suizos, libras esterlinas. Porfi, ¿cómo estás? Buenos días. No te preocupes, así se le hace cuando no. Bienvenido. Bendito sea Dios, ya quedó el Jeep. Ahora sí voy a ir a grabar la turbina Pelton de los Bonzani. Échale, papá. Aquí estamos, muchachos. Vamos a la entrevista que tenemos ahorita porque vine a comer y a ver el Jeep. Así que voy a regresar la motito que me prestaron. Ya no se requiere la motito. Ay, ya vamos a empezar a movernos porque miren, toda esta agua pues me moja mis cosas. Pero no quiero bajar mi herramienta porque pues hay alguna gente muy tranza que agarra lo que no es de ellos. Pero vamos a poner una pequeña ferretería, acomodar todo esto. Aquí están los ladrillos. Bueno, todo está bien. Todo está bien. Ahí está el Jeep de los 25 mil pesos. Me lo quiero llevar para el río. Para ponerlo allá. Es que quiero hacer una cabaña en el río.